me va a ayudar a hacer pesas. ¿Un muñeque? Bueno, vemos, no perdamos tiempo. Bueno, al tema. Me voy a quitar el reloj. Son las 12 y 12 minutos de la noche. Muy buena hora para hacer pesas. Así que podría hacer la mañana, pero tenía que hacerla a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana no tengo ganas de hacer pesas tampoco. Así que, pues nada, vamos a hacer hoy entreno de pecho, ¿vale? No muy fuerte, suave. Siempre de cara un poco con un mantenimiento, no estamos a culturismo mole, ¿eh? Entonces nada, pecho, tríceps, un pelín de abdominales y básicamente ya está. Vamos a hacer entreno rápido, ¿vale? Luego otro día pues hacemos, por ejemplo, iba a decir hombro, pero bueno, si hacemos hombro no tiramos a bíceps. Iba a decir dorsal bíceps, por ejemplo, se podría hacer el antebrazo. Y otro día, por ejemplo, se puede hacer pues hombros, ¿vale? Y entonces tiras a trapecios, por ejemplo, ¿vale? Hombros, trapecios, podría hacer, ¿vale? Y si, por ejemplo, se podría hacer peso muerto, ya que es levantamiento de peso muerto, pero como hemos hecho lo que es laterales, digamos, de tirar y tal, ¿no? O sea, todo lo que es la carga del hombro, pues bueno, va bien hacer peso muerto para ese día, digamos, terminar de castigar ese músculo y dejarlo ya descansar varios días que no lo vamos a usar, ¿vale? Pues venga, vamos al tema y venga que se hace, que hay que dormir, hay que acostarse. Venga, vamos a meter poca cosa, bueno, ya iré diciendo lo que es, pero bueno, ya digo que yo ahora entreno con muy poquita cosa. 3, 6, 9, 10, 11, 12, con 13 kilos, ¿vale? 13 kilos para calentar, ¿vale? ¿Se ven? Sí, creo que sí. Creo que los tenemos controlados. Hay un poco la pesa. Yo creo que sí. Pues venga. Siempre de menor a mayor, ¿vale? Buscamos otro peso. En este caso hay es de 5, es de 4 este. Esta era de 5, es de 5. Esta de 4, bueno, está un poco más. 5, 4, 9, 8, 17, 18, 19 kilos, ¿vale? En este caso, 19 kiletes, pegamos un trago de isotónica, la misma que la de correr, ¿eh? Uso la misma. Se puede concentrar un poco más, porque tampoco te va a darse, si te darse, pues bebes agua. Bueno, ahora 19 kiletes. Hemos hecho 16 para lo que era calentamiento y ahora ya empezamos a meter un poquito más de peso. ¿Vale? 19. Ahora vamos con estas que ya empiezan a pesar un poco más. Estas son de, me hace que eran de 22.
5, 10, 15. ¿Esta era de 4? No es de 5 igual, es ya de 0, ¿no? Digo, entonces tengo un poco salto. Estas son de 22 y medio más o menos, ¿vale? 22 y medio. Porque la barra esta es un poco más pesada y tal por los tipos de cierre que lleva. 22 y medio. Bueno, con este vamos a hacer unas 6 repeticiones, ¿vale? Y luego pasaremos a otras que hacen 20... Yo es que nunca... Tengo a ojo, pero no sé ni lo que pesan. Estas pesan 20... Este habrá de 2 y medio... 25 y medio, 26... Por ahí no pesa mucho, ¿vale? Hay que decir que las tengo bastante descargadas. Yo ya no aprieto. ¿Vale? Me salto también muchos entrenos que no los hago y entonces... No estás al día de fuerza, ¿vale? Pues venga, falta un traguete, isotónica. Venga, más 6 repeticiones, con 22 y medio, hop. Es engancharme al hierro y de esa manera me ayuda a levantarme. ¿Vale? Venga, vamos con las jefas, está pesada, ¿eh? Con las jefas. Que lo mire, sí, 22 y medio en discos, más 2 y medio, 3 la barra, porque es una barra muy larga, es una barra extra larga para que ponga un montón de discos con los hierros estos, con las tuercas gordas. Cerca de 3 kilos pesa más o menos la barra, ¿vale? Con las tuercas. 25 y medio, tampoco es tanto. ¿Vale? Pues venga, metemos otra serie, esta es la última, ¿vale? Lo que es de, digamos, de volumen, ¿eh? Ahora haremos una de marcaje, desde la zona central aquí con una polea, pero digamos que de volumen es el press inclinado con mancuernas de pecho y ya está, ¿vale? Yo siempre, casi siempre, tiendo a levantar un poquito, porque muchas veces me salto el plano y hago el inclinado. El inclinado trabaja un poco a la zona más alta y ya está, ¿vale? Con eso me conformo. ¿Vale? Bueno, venga. Estoy flojo, ¿eh? Voy bajando de peso. Cuanto menos pesas, menos puedes. Series, digamos, para volumen. Apartamos el banco, vamos a hacer un poco de polea para marcar la zona de aquí del centro, ¿vale? Trabajar el pecho, digamos, el corte. Vale, ya tenemos la polea montada.
o el invento aquel que os dije una vez, que tengo hecho yo, ¿verdad? Y ya está, vamos a poner una placa para calentar, ¿vale? Y vamos pegando tiros de polea, ¿vale? Y ya está, esto es para hacer el centro, ¿vale? Hace todo, pero bueno, para marcar el centro. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Vale? Pasamos a la otra banda, pero no os quiero dar la espalda, así que hago el otro. Vale, ya he hecho con el otro brazo, pues quiero dar la espalda. Entonces solo haré a este lado, ¿vale? Venga, hemos puesto dos plaquillas por la cosa, ¿vale? Venga, vamos a hacer la otra serie. Vale, ¿vale? Hago el otro lado y vuelvo a cambiar el peso. Vale, ya he hecho el otro lado. Tres placas acá, ¿vale? Vale. Cambio de lado. Ahora sí, estas ya las hacemos con un pelín de ayuda. Estas con un pelín de ayuda. Que tengo que cortar esto porque esto estaba adaptado para allí la otra zona y aquí me da un poco la boca. No me va del todo bien. No me gusta del todo cómo queda. Bueno. Aquí nos aceleramos, o sea, nos ayudamos un poquitín con este. Muy poco, pero un poquito. Y 12, ya está. No era muy bien, lo tenía mucho mejor en la otra parte. Aquí no acabo de verme. Bueno, pasamos a tríceps, ¿vale? Vale, vamos a darle a tríceps a una mano, ¿eh? Empezamos con 7 kilos, ¿vale? Más o menos 7 y medio. Va muy rápido porque voy calentando. Ya veréis como cuando haya más peso no corro tanto. Vale. Este son 1 y medio, si me equivoco, 3, 6, 7, 9, 9 más o menos, 9. Muy poquita diferencia por el otro. Pero es que el tríceps ya sabéis que puede muy poquita. 1, 2, 3. 4, 5, 6, si aquí se ve un poco mejor, 7, 8, 9, no, vale, 9, mientras yo casi no descanso de 6, como no son de pierna, eso sí que hace así, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Vale. Trago isotónica. Aquí descansamos nada. Minuto. Y aquí ya hay un más alto, aquí 13 kilos, si no me equivoco. Yo realmente no miro lo que pesa, ¿eh? Ya las tengo calculadas más o menos así un poco progresivas y ya está. 3, 6, 9 y 2, 11, 13 kilos más o menos, ¿eh? Unos 13 kilos. Venga, vamos al lío. No me cargue el móvil, lo tengo aquí controlando la grabación. Venga. Dos, tres, ¡ja! Cuatro, cinco, ¡ja! Ahí, ya está. Yo no me ayudo, ¿eh? Podía ayudar, mira, lo voy a enseñar. Podía hacer así. Ayudarme con el otro brazo y ya está, pero yo procuro, si no puede, no puede, ¿vale? Si no puede el brazo, pues no puede, no hay que ayudarse de más, ¿vale? Esta es la tercera, pero ahora veréis porque ahora engancho con otro ejercicio diferente la última serie, ¿vale? Para series. Haremos 5, 3 da un brazo y 2 a dos manos, ¿vale? Venga, la otra. Una, dos, ¡ja! Tres, ¡ja! Cuatro, ¡ja! ¡Ja! Cinco, ¡ja! Ahí lo dejo, ¿vale? Mira, podía hacer así. ¿Vale? Pero yo lo dejo, que no puede, pues no puede, ¿vale? Venga. Y ahora enganchamos ya a dos manos, ¿vale? Ahora vais a ver lo que es. Es bastante bueno, no cambio el banco porque para no liar. Vale, se trata simplemente de coger un peso ya un poquito más bueno. En este caso son 5, 4, 9. Y 8, 16, 18, 19 kilos, ¿vale? A ver si lo oriento un poco bien la grabación. A ver si. No tendría que tener el banco aquí, pero bueno, para no complicarme ahora mucho con historias. ¿Vale? Y nada, lo único que voy a hacer es lo de esas dos manos. Cogéis ahora, una, si cogéis la barra así, una por aquí, y luego si queréis otra serie así. Una así, otra así, ¿vale? Y ya está, arriba. ¿Vale? Me voy a sentar, que lo veréis mejor. Y subimos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ja! Y ocho. ¿Vale? Este es el mejor ejercicio que existe para el tríceps corto. Ojo. ¿Qué hemos hecho antes? Este un abrazo, hace el tríceps largo de aquí a aquí. Y este que hacemos a dos, como cambia la posición, en vez de estar así, la mano está así, está, en vez de así, así, trabaja el tríceps corto. Que lo explique. A ver si se ve. Tríceps corto es esta curva que hay aquí. Y el tríceps, ah, mira, así lo vamos a enseñar. El corte este, el dibujillo este, ¿veis el corte este? ¿Vale? Pues esto que haga así corto es lo que trabaja este ejercicio. Y el largo sería. A ver cómo lo pongo para que se vea. Para que se vea. Consigo que se vea. Bueno, depende de la posición de la mano, trabajáis largo o corto. Vale, dejamos este y cogemos otro peso superior, que es la última serie. Llevamos 4 series de tríceps, ¿vale? Aquí ponemos ya 20. 5, 10, 15, 5, 20.
22 y medio, por ahí, ¿vale? Unos 22 y medio, que ya está bien. Para que os hagáis una idea, cuando yo me metía fuerte en el gimnasio, me metía 30-32 en tríceps a dos manos, ¿vale? Porque veis que estoy trabajando con muy poco. ¿Vale? Pues venga. Vamos a cargarlo para arriba, así. Bueno, voy a tener un nuevo peso. Parece que además, pero en un lado que en otro, pero tiene lo mismo, ¿vale? Cansamos un momento. Que relaje. Y le metemos. Listo. ¿Vale? Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya no puedo. Va, se ha quedado el 6, ¿vale? 6 en el intento de 6. Pero bueno, como veis, ha trabajado tríceps bien. Lo ha trabajado a fondo. Cuando no he podido, ahí he llegado al límite. Ahí es donde hay que llegar. Que no pueda. Si tú puedes seguir, el músculo crece, ¿vale? Venga. Vale, pues venga, vamos a pasar. Si pasar abdominales directamente, hacer algo más. Pasamos a hacer. Nada, terminamos. Podríamos hacer algo, otra cosa, pero. Terminamos, vamos a hacer un poquito de abdominales o explicaré un truquete, ¿vale? Vale, pues mira, os enseño un ejercicio que es para estirar las vértebras estas de aquí, de la espalda, ¿vale? Que va muy bien. Se hace antes de los abdominales y después los abdominales. Ahora os explico por qué. Es nada, simplemente te cuelgas así, metes una pierna, metes la otra y te cuelgas. Como un murciélago. Igual que un murciélago, exactamente igual. Te cuelgas y procuras meter la barriga todo lo que puedas para adentro, ¿vale? Que la barriga se quede bien. Esto, lo que consigue este ejercicio, es que las tripas se vengan para acá, por peso. Se vienen para acá y hace que tengas menos barriga, ¿vale? Estira las vértebras de aquí, porque tiene un peso mucho mayor del cuerpo que de las piernas. Si tú te cuelgas de los brazos, las piernas no pesan tanto como el cuerpo. Entonces no es tan efectivo como colgarte de las piernas. Te cuelgas de las piernas y ya está. ¿Vale? Te espera nada, un par de minutos. Ya está, ¿eh? No vamos a entretener mucho. ¿Vale? Pues ya está. ¿Vale? Bajas así, estiras un poco más. Así. Y ya está. ¿Vale? Pues ya está, ya hemos estirado lo que es un poquillo. Se podría gastar un minutillo más, pero no hacer el vídeo, para no hacer el vídeo tan largo. Y ahora que has subido el estómago, las tripas, las has subido para arriba, entonces haces las abdominales. Para que se quede, digamos, las tripas arriba, ¿vale? Pues nada. Una serie de unas 25 más o menos. Y ya está. No hay que calentarse mucho la cabeza. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y listos. Pues ya está. Entreno rápido, no quieres hacer más ejercicio. Pues se trata de cosas llevaderas que en poco rato lo hagas. Es mejor hacer, yo creo, más entrenos, pero más cortos. Que puedas encontrar hueco en el día para hacerlo, ¿vale? Pues venga, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado.